Hola, estamos en el sexto foro de colaboración contra la disparidad de la Asociación Americana de la Diabetes. Mi nombre es Mariana Eberle Blaylock y estoy aquí con el doctor Pedro José Greer. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. Bueno, gracias por la invitación. De nada, queríamos preguntar. Muchísimas gracias. Queríamos preguntarle un poco sobre qué es lo que espera ver de este foro, qué es lo que usted quiere mencionar como mensaje principal y sobre todo cómo la diabetes está afectando a la comunidad hispana. Bueno, vamos a comenzar con la última. Seguro. ¿Cómo está afectando la comunidad hispana diabetes? Es una cosa que está matando a nuestra comunidad. Uh-huh. Tenemos las incidencias más grandes y más altas en este país de diabetes. Las causas no son todas genéticas, pero la genética es una cosa importantísima. Es dieta, es ejercicio, uh-huh. es los recursos que uno no tiene, es la falta de acceso a ver un médico o un profesional de salud. Son todas estas cosas juntas que están afectando a nuestra comunidad. Y la cosa mala es que no solamente es el diabético que es malo, que se puede tratar y curar, pero el hecho de que el diabético cuando no se trata, le da consecuencias de infarto de corazón. Pérdida de las piernas, fallo de los riñones con diálisis. Uno puede estar ciega, la segunda causa en este país de estar ciego. Causas de derrames cerebrales, causas neurológicas que afectan de todo. Cánceres del esófago, del colon, del ovario, todas esas son consecuencias de diabetes. Y la diabetes es consecuencia de otras cosas. Uh-huh. Cosas de lo cual se pueden curar y tratar a nivel comunitario y a nivel familiar. La familia es una de las cosas más importantes para nosotros. Uh-huh. Una madre con diabetes no puede cuidar los hijos. Si no tiene la propia dieta, le puede dar las mismas causas del diabetes a los niños, especialmente si tienen relaciones genéticas. Uh-huh. Tiene que ser ejercicio. Por formar y trabajar con la familia y la comunidad, llegamos a las soluciones de estos problemas. Uh-huh.